Buenas tardes, Neri. Me gustaría primero que nos contaras cuál es el nombre de esta academia. Con mucho gusto, muchas gracias a los que nos están viendo. Pues esta academia tiene el nombre de Shinkitai, que significa espíritu, mente y cuerpo en equilibrio. Ese es el motivo de esta academia y así se llama. ¿Desde cuándo está funcionando la academia, Neri? Esta academia inició en el año de 1998, ¿verdad? Lleva aproximadamente 6 años a partir de esta fecha. Pues tenemos las expectativas de que pues algún día pues esta academia pueda sacar pues seleccionados nacionales que nos representen a nivel internacional. ¿Cuántos alumnos hay ahora mismo participando aquí? Pues aproximadamente tenemos horarios de niños pequeños desde 4 años hasta la edad mayor, pues son aproximadamente 40 alumnos. Entonces esperamos de que pueda seguir creciendo para masificar el karate aquí en Patzú. ¿Qué opinan los propios niños o los papás de participar en este tipo de academias, de formación un poco para ellos? ¿Cuál es la opinión que tienen? Bueno, pues gracias a Dios de que los padres de familia pues, se han enfocado a la autodisciplina de sus niños. También pues, buscan lo que es incrementar la confianza, buscar lo que es más que todo la disciplina en sus hijos, ¿verdad? Eso es lo que más están buscando. Sin embargo, pues varios todavía tienen el mal concepto de que el karate es un deporte malo. Sí. Entonces vemos que el deporte, pues en este caso a veces se estanca. Sin embargo, pues hay varios padres de familia que ya tienen otro concepto del deporte. Sí. ¿Cuál crees que son las expectativas que hay para los niños y los jóvenes en Patzún referente al deporte? Bueno, pues tenemos ahorita un semillero que empezamos desde los 4 años. Sin embargo, tenemos niños desde 12 años que nos han representado en juegos escolares, juegos nacionales, y esperamos que se vuelva a repetir el logro que tuvimos hace 2 años, que fue una medalla a nivel centroamericana en sub-14, o de CADER, ¿verdad? Esperamos que pues, pueda seguir creciendo y pues, de esta manera representarnos a nivel internacional. Yo creo que sí tenemos un buen semillero aquí en Patzú. Muy bien, muchas gracias, Neri. Muchas gracias. Gracias. Éxito. A ustedes, muy amable. Muchas gracias.